Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Juan Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Los Xolos de Tijuana que estará enfrentando a los Gallos Blancos de Querétaro. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. ¡Qué patea nomás! ¡Directo al travesaño! Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba el marcador, pero el arco dijo que no. ¡Prepare la garganta! ¡Han estado ahí nomás! Pablo Barrera. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Grande Mena, qué buen pase metió! Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue, no para. Nadie logra llegar a esa pelota. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. ¡Se escapó! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando, Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. Sabía, sí, señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Es una sensacional tapada. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Ahí va corriendo por la banda. Jorge Hernández. Se queda para fusilar al arquero. Nueva notificación. Nueva actualización de descarga. Pulsa el botón PS para obtener más información. Tsunami de oportunidades en el área. Se ve presionado en el fondo. Barbona. No puede mantener la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Recuperan el balón algo, pueden hacer. Y ahí avanza con ella. Impresionante, simplemente impresionante. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Cada vez que este equipo recupera la pelota, hace de cuenta que es un gol. El público se vuelve loco. Rodríguez. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. José Juan Vázquez. Se viene y le pega. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. No se puede negar, Fernando, que este equipo oportunidades de gol las tiene todas, pero le falta solamente quien defina. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Un minuto más le están dando el partido. Atento con el pase. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo.
Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Y ahí va avanzando nomás. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. ¡Prepara el cañonazo! ¡Es una tapada espectacular! Va la pelota desde el córner a la olla. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Ojo, que necesita más jugadores atrás. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Hace bien sacándola del peligro. Esa pelota es buena, cuidado. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ángel Sepúlveda. Pablo Barrera. Justo les ha quedado la pelota. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? De ahí está, se me escapando. Busca el segundo palo. Y termina todo en nada. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. No logra pasar bien la pelota. Y han perdido la pelota ahora. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Y tan bien que venían armando todo, Mario. La verdad es que lo habían hecho tan bien. Llegaron perfecto, rápido, pero hay que terminar en gol esta jugada. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. En 20 minutos se termina todo. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Sigue, no abandona el ataque. Bien tapado ahí. Jorge Hernández. Pablo Barrera. Lo dejó en el camino. Pedazo de centro que mandó. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Puede cruzarla. Y si este entraba, habíamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Entusiasmadísimo va el arco rival. Ha sido una brillante atajada del arquero. No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina. Si lo meten, lo ganan. Kevin Balanta supera su marcador. ¡Qué buena acción! Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Barbona. Ahí están filtrando la bocha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y están ganándolo! Increíble, ¿eh? Cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido, aún quedaba algo por decir. Sí,
señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. Si uno mira el resultado y dice, ¡wow! ¡Qué ganan!